¿Dónde está el día viable? Hola, ¿cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Están escuchando Emaús Radio, una nueva forma de escuchar radio. En unos minutos vamos a dar inicio con la Santa Misa. Aquí desde la parroquia del Sagrado Corazón de Elgin, Texas, celebrando el 19º tiempo ordinario, ciclo A. Les invitamos a que compartan en las redes sociales, también para las personas que no tengan una capacidad para poder asistir a misa, pueden compartir esta página, también pueden mandarles un link o pueden compartirla en sus redes sociales con sus familiares o amigos. Vuelvo a repetir, con personas que tengan alguna incapacidad, hoy es el momento de reflexionar. Y también, mis hermanos, los invitamos a que sigan en oración por esta estación de radio, Emaús Radio. Que tengan buenas tardes y en un momento vamos a dar inicio con la Santa Misa aquí desde la parroquia del Sagrado Corazón de Elgin, Texas. Dios les bendiga. Jesús siempre está ahí para nosotros. A veces, en medio de las tormentas de la vida, podríamos sentir que Jesús nos ha abandonado. Pero Jesús anda con nosotros cada paso a lo largo del camino. Durante tiempos tormentosos, es importante dirigirnos a Jesús porque Él nos da la gracia, la guía y la fuerza que necesitamos para soportar y salir de la tormenta.
La lectura del primer libro de los Reyes dice que Dios se reveló al profeta Elías en un murmullo silencioso. San Pablo expresa tristeza en su carta a los romanos de que sus compañeros israelitas no han aceptado a Jesús como el Mesías. En el Santo Evangelio, Jesús viene a sus discípulos caminando sobre el agua durante una tormenta. Antes de empezar nuestra liturgia, detengámonos brevemente por un momento de silencio para prepararnos para el sacrificio de la Santa Misa. Empecemos nuestra celebración con el canto de entrada. Thank you.
Eterno y Todopoderoso, a quien confidiamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quebrajaba las rocas, pero para el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles. Y la gloria habita en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una angustia, una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios esta mañana? Bendecido. Bendito sea el Señor. Y se está llenando. Bendito sea el Señor. Hoy en la mañana estaba bien. Y se dice que eran todos los esposos que extrañaban a sus reinas, que estaban ellas aquí en retiro, en misa, y ellos en casa solos. Dele gracias a Dios por este gran regalo que tienes. Solo que bendito sea el Señor. Les pido sus oraciones por ellas, porque ya más que terminan su retiro, pero ojalá que no sea ya lo último que van a recibir. La primera lectura de hoy, escuchamos la historia de Elías, que le dice el Señor: párate aquí porque va a pasar el Señor. Pero Elías, como muchos de nosotros, pensamos que vamos a oír a Dios en una manera que nos muestra las películas Hollywood, en ruidos tremendos, en algo que un terremoto, y es lo que está diciendo aquí, dice: pasó el viento huracán, pero el Señor no estaba. Y pasó un terremoto, pero el Señor no estaba. Vino un fuego, y el Señor no estaba en ellos. Muchas veces esperamos a escuchar al Señor de esta manera, pero no nos afirmamos que muchas veces el Señor está en lo más tranquilo, en lo más sencillo, que son nuestros corazones. Y muchas veces, por lo que sucede en el mundo, andamos aquí y allí, moviéndose, trabajando, haciendo, y en verdad no escuchamos, no lo oímos, porque nos habla, y seguimos como siempre, iguales, sin cambio en nuestras vidas. Pero el Señor estuvo en la brisa suave, y así muchas veces lo vamos a escuchar, quizás en el silencio cuando estemos en el Santísimo, ahí en su presencia, que Él nos va a hablar, nos habla en su palabra, y muchas veces nos habla y nos duele lo que nos dice, pero muchas veces es por nuestro bien. Yo lo he escuchado así muchas veces, pero ay, Señor, a ver qué vas a hacer con lo que te digo. La segunda lectura es que San Pablo a los Romanos,
les voy a compartir aquí, son dos de la frase. La primera frase dice, la segunda parte: con la luz del Espíritu Santo les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Y ese es algo que yo le pido al Señor diario, que nunca les miente a ustedes durante mis predicaciones. Claro, quizás voy a cometer un error, bueno, soy ser humano, okay, y todos cometemos errores, pero no es algo que lo hago a ustedes. Yo siempre les ha querido compartir la verdad del Señor, de nuestro Salvador, lo que Él nos regala. Nos regala su amor, pero como muchas cosas, en verdad no lo aceptamos. No es que lo rechazamos, al contrario, es que muchas veces no nos damos cuenta que es Él que nos habla en los silencios. El Evangelio de hoy, escuchamos la historia de Pedro, nuestro querido Pedro. ¿En dónde le hemos escuchado antes? Señor, yo muero por ti, yo voy contigo, Señor, y doy mi vida. Yo hago esto, Señor, por ti. Y ahora lo encontramos en la barca, en la madrugada. El Señor se había quedado atrás, se puso en oración, siempre estaba en oración. Y ahora dice, ¿sabes qué? Está la barca muy lejos, pero está bien, ahí voy. Y se les aparece allí, y en ese tiempo ya estaba el viento, estaban las olas, que wow, y oscuro y todo. Y viene a una figura que viene a donde está Dios. ¿Quién será? ¿Quién es? Es un fantasma, dice uno. Y empiezan a gritar, ay Dios mío, que cuántos de nosotros nos gritáramos si viéramos algo así. ¿Cuántos? Quizás moremos ahorita. Y no es que vivemos fantasmas, sino con las cosas de la vida. Quizás nuestras familias, nuestros hijos e hijas, nuestros esposos y esposas. Solo que les va llegando ahí y les dice, tranquilícense y no temen, soy yo. ¿Cuántos de nosotros nos espantamos con las cosas de la vida? Yo sé que yo me he espantado. Aunque digo yo tengo fe en el Señor, todavía nos espantamos, eso es normal. Pero estos hombres aquí pensando que es un fantasma, y no es, es el Señor. Dice, soy yo. ¿Y qué le dice Pedro? Yo muero por ti, Señor. Yo te sigo hasta la muerte y todo. Dice, Señor, si eres tú, dudando todavía, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Qué valiente. Si eres tú, yo salgo. Y si no eres tú, no salgo. ¿Okay? Así estamos muchos de nosotros. Señor, yo te sigo, pero tienes que llevarme de la mano. Quizás como un niño. Lo tomamos de la mano. Y si no lo llevas por la mano, no, te sigo. ¿Qué le dice Jesús? Ven. Mientras Pedro está enfocándose en el Señor, mientras lo está viendo, está bien, todo tranquilo. Empieza a caminar. Pero se fija ya que las olas, ya el viento se está haciendo más peor. Y en el le quita los ojos al Señor, al agua, Paco. Y se espanta más. Señor, sálvame. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en nuestros problemas, tribulaciones, nuestros miedos, hermanos? Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús lo toma de la mano y lo saca. ¿Y qué le dice? Hombre de poca fe, ¿no que tú crees en mí? ¿Por qué dudaste? Si en verdad crees en mí, ¿por qué dudas? Y lo hacemos diario nosotros, hermanos.
Llegamos aquí cada 8 días. Señor, yo me entrego a ti, Señor. Yo te doy mi vida. Pero en verdad no creo. Todavía dudo. Porque me dice el corazón. En verdad, todavía no soy. Yo me acuerdo siempre de la primera carta de San Juan o la segunda. El amor perfecto echa fuera todo temor. Solo que nos dice el amor a nosotros esto. El amor todavía no está perfecto en nuestros corazones. En otras palabras, todavía no podemos creer totalmente en Jesús. Porque yo soy yo. Y yo me tengo que cuidar yo mismo porque nadie más me está cuidando. Y entonces, ¿para qué está él? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Por qué no crees que yo soy tu rey? Jesús, en ti confío, dice la divina misericordia. ¿Qué cosa no? Le podemos dar de aquí, pero aquí no podemos porque todavía está vacío. El amor todavía no existe en nuestros corazones para poder decirle, Señor, yo creo en mi Señor. Mándame a andar a donde tú estás y no me voy a caer, porque yo sé que tú estás presente conmigo. Sea lo que sea, sea a mi lado. Sea lo que sea, que quizás nuestros hijos andan perdidos. Como padres nos duele, claro. Pero ¿qué puedes hacer? Y dile al Señor, Señor, los pongo en tus santas manos. A mi esposo, que no deja de tomar, Señor. Su vida se le está acabando en la bebida. Ponte en oración. Estas hermanitas que llegaron esta mañana, ayer llegaron, algunas espantadas. Mientras el ratito que tuve con ellas, nomás compartiéndoles un poco, estaban las lágrimas. ¿Cuántas sanaciones necesitamos nosotros de corazón para que podrá entrar ese amor del Rey de Reyes? Les dije, este retiro no es solamente para 2 días. Este es el primer día del resto de tu vida, si tú quieres. Pero tú tienes que decidir. Tú tienes que abrirle la puerta al Señor para que entre y sane y te libere de todo ese dolor que tú cargas. No me tuvieron que decir nada a ellos. Yo sufro de esto, yo sufro de esto. No, nomás en ver las lágrimas, el Señor se dio cuenta que necesitaba mucha sanación. Así como todos los de nosotros necesitamos sanación, liberación. Y hasta que tú recibas esa sanación, liberación, el miedo te controla, porque el amor perfecto todavía no ocupa espacio en tu corazón. Que Dios nos bendiga. Bien, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la vida y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos vuestros súplicas ante la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, oremos con fe. Por los líderes de la Iglesia, ministros, ordinarios y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padre o madre, y por los esposos que han perdido a su pareja, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor, por quienes estén imposibilitados para venir, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las veces que tenemos compartir nuestras convicciones a favor de la vida, para que el Señor fortalezca nuestra fe y nos conceda el valor seguido. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones que mantenemos en el silencio de nuestro corazón, oremos al Señor. Dios del rayo y huracán, tú clamas de nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevemos a ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sea el Señor Dios Todopoderoso por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre, que es que vivimos dentro de la ciudad, y ahora te presentemos el ser a nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso por este vino, fruto de vida y trabajo del hombre, que recibimos dentro de la ciudad, y ahora te presentemos el ser para nosotros, de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano, su sacrificio, para la paz y la para nuestro bien y el paz de su Santo Dios. Que Señor, como ya de estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder convirtió en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. No tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso. Que no solo nos enviaste como redentor tu propio Hijo, sino que los hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en el amabas con obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de nuestra santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu de la vida. Que sean para nosotros, cuerpo y sangre, Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando vive a ser entregado en pasión, voluntariamente aceptado, como pan de gloria y gracia, como Dios. Y lo dio a sus discípulos, toman y comen todos de él, porque es su cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, todo el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna,
que serán derramadas por nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer eso en conmemoración mío. Este es el sacramento de nuestra fe. También nosotros, hermanos, que se durmieron y la esperanza de la resurrección y de todos cuyos muertos por tu misericordia. Admítanos y contemplar la luz de tu rostro. Dan misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los pasos y cuantos que vieron improvisada a través de los tiempos. Parezcamos por tu vida, Jesucristo, combatir la vida eterna y salvar tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, en los siglos de los siglos. De todos los males, Señor, y concédenos tu paz y nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que desiste tu socorro, lo paso a ti, mi Padre, no tengas en cuenta los nuestros pecados, que la fe de tu iglesia y que informe a tu palabra que la paz y la unidad tú que vives en reino por los siglos de los siglos. Amén. Que paz, Señor, esté siempre con nosotros. Con tu espíritu. Pues ahora la señal de paz. Oh,
alguien presente que no puede pasar para el frente a la Santa Eucaristía, por favor, de levantar la mano y nos sirve la misa. Gracias.
celebrará misa de vigilia de la fiesta de la Ascensión de la Virgen María. Misa se celebrará a las 7 p.m. aquí en la iglesia. No habrá celebración de misa el lunes por la mañana ni el martes, que es el día actual de esta fiesta. La misa se celebrará a las 8 a.m. en la iglesia. Recuerden, esta misa es de obligación. También, en honor a esta fiesta, la oficina parroquial estará cerrada el martes durante el día. Nuestra fiesta 2017 está solo 3 semanas. Para más informes sobre nuestra fiesta, lea el volante dentro del boletín para ayudar con un puesto o con otros preparativos para la fiesta. Llame a Martín Sandoval o a Pete Vega o Cecilia Sandoval para el corte de reyes y reinas. Y Linda Kirkman para ayudar con la venta de boletos para la fiesta. Gracias. El sábado 26 de agosto de 10 a 12 mediodía se llevará a cabo un taller de ética e integridad en español en el Salón de Educación Religiosa. Si necesita registrarse o confirmar si está en cumplimiento, llame a la oficina parroquial. Un miembro del concilio de la ciudad nos ha llamado la atención que miembros de nuestra parroquia se estacionan y bloquean hidratantes de agua, al igual que líneas de fuego. Si no cumplen con las reglas de la ciudad sobre estacionamiento, serán multados. Se aproximan las clases de RICA para adultos. Clases están programadas para empezar el lunes 11 de septiembre en inglés, 6:30 p.m. en el Salón 1, y el 15 de septiembre en español, 7:30 p.m. en el Salón número 3. Estas clases son para personas adultas que quieran hacerse católicos o le hacen falta sacramentos o simplemente saber más sobre la fe católica. Llame a la oficina para registrarse. Hoy hay venta de sausage rugs y elotes después de misas de 9:30, 11:30 y 1:30. Recaudación de fondos serán destinados para el corte de reyes y reinas. Favor de leer el boletín para más informes. Gracias. Hola. 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 Hola, mi nombre es Adela, mi padre es Martín Sandoval. Mis hermanas Natalia y Mía, y mis amigos y mi amiga están Jaylen and Zayden. Todos tengo pastel afuera y knickknacks. Thank you. Una noticia o algo, información. El martes es Santo Día de Obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos obligados a asistir a una misa, sea el lunes por la tarde aquí a las 7 o el martes a las 8 de la mañana aquí también se va a celebrar misa. Obligados es que como el domingo, vayamos el domingo, si no vayamos el día de obligación, igual, ok. Ustedes deciden, quieren llegar o no quieren, pero bueno.
visitantes, si tenemos visitantes, por favor pónganse de pie para darle una bienvenida a todos ustedes que nos acompañan esta mañana de parte de nuestra parroquia. Tenemos algunos acá atrás. ¿Alguien más? Pónganse de pie. All right, yo sabía que había más. Ok, gran aplauso para ellos. Muy bienvenidos. Te damos las más sinceras gracias que nos acompañan este día. Si vienen de fuera, de lejos o donde sea, le pedimos al Señor que les bendiga su regreso a sus hogares, que lleguen bien. Y si es que buscan una comunidad, una familia, la encuentran con nosotros aquí en el Sagrado Corazón de Jesús de Elgin, Texas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Necesitamos Joven León y Mariana Sofi Luna. De esta Eucaristía, nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Amén. Amén.